Beto Alfa Noticias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Mis queridos amigos mexicanos, y en esta ocasión quiero hablarles de un tema en concreto muy, muy importante. Y me refiero a las 15 acusaciones que el día de hoy le hacemos al actual mal llamado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ese que traicionó a los mexicanos, ese que mintió a los mexicanos, jugó con la esperanza de millones de mexicanos. Ese al que el día de hoy no le importan nuestros doctores, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros hospitales, nuestro sistema de salud y sobre todo la vida de miles de mexicanos, señores. Y ya como hemos visto en videos anteriores, nuestro sistema de salud hoy por hoy, a la llegada del COVID-19, está completamente abandonado, señores. Es la verdad, lo hemos visto. Y en toda la República es exactamente lo mismo. Y a continuación les voy a mencionar, señalar apenas unos cuantos motivos por el cual López Obrador es el peor presidente hoy por hoy y debe de ser acusado por traición a los mexicanos y removido del cargo por todo lo que está haciendo con nuestro país. Pero antes de continuar, no te olvides de compartir este video y darle me gusta para que esta información pueda llegar a muchas más personas. Continuamos con el mensaje. 1. Andrés Manuel López Obrador. Yo te acuso por tus mentiras al decir a mis paisanos que nada nos iba a pasar, a que las pandemias como el COVID-19 e infortunios no llegarían a México. Hoy estamos viendo lo contrario. Estamos a punto de llegar a 600 casos en México. 2. Por tus engaños a mis compatriotas, menos preparados y humildes, al decir que tienen un escudo protector en una estampa, un trébol de 4 hojas y conseguir un billete de $2. Esto es increíble y por esto ya somos una vergüenza mundial nuevamente, gracias a López el Deforme. 3. Por tu traición de entregar dinero a manos llenas a otros países, cuando las necesidades de nuestros mexicanos aún son más. 4. Por perverso al abrazar, besar y promover que la gente haga vida normal en pleno proceso de incubación de un virus letal que está acabando con la vida de muchas personas en el mundo. Y este señor dice que no puede hacer cuarentena, que él seguirá con sus mítines. Increíble. 5. Por traidor al invitar a abrir fronteras, recibir vuelos, cruceros y prometiendo que aquí nos curamos y poniendo en riesgo la integridad y la vida de los mexicanos. 6. Por cínico al burlarte de los protocolos mundiales, falsear las cifras para engañar a la OMS, Organización Mundial de la Salud, sabiendo que prohibiste pruebas en laboratorios privados y decías que no sirven para nada. Por eso es que hoy México tiene bajas cifras y no es porque haya pocos contagios, sino porque tú, López Obrador, diste la orden de esconder los números reales. 7. Por hipócrita, al desmantelar los centros de salud, escasear las medicinas a propósito, eliminar los apoyos del Seguro Popular, recortar suministros a los hospitales, sabiendo que tu nieto lo verías nacer fuera de México, en Estados Unidos, señores. 8. Por ladrón, al seguir recibiendo 4.7 millones de pesos diarios a tu partido, Morena, el partido que tú mismo fundaste, López Obrador. Cuando la gente está sufriendo por la caída de la economía, desde el año pasado acabaste con ella y estaba más que anunciado que una pandemia de este tipo iba a poner en jaque a los que menos tienen, pues está pasando y tu partido sigue recibiendo 4.7 millones de pesos al día. 9. Por negligencia, al decir que solo eran exageraciones, que no había que apanicarse, que en plena situación mundial de caos financiero, México iba a estar muy bien. Hoy vemos que hasta Ricardo Salinas Pliego quiere que los mexicanos volvamos a las calles, no importándoles la vida de nuestros mexicanos. A Salinas Pliego lo único que le importa, como a Slim, es recuperar su fortuna, seguir generando fortuna.
A ellos no les importa la vida de los mexicanos. Lo único que quieren es seguir generando sus ganancias. Y a esos chairos adoradores de López Obrador, que tanto critican a los corruptos, neoliberales, fifís, pues ahora esos que tanto critican, hoy están con López Obrador. Y no solo están con López Obrador, están apoyando esta perversa idea de López Obrador, mandando a los mexicanos a la calle a contagiarse. 10. Por falso y mentiroso, al querer colgarte la medalla que bajaste el precio de la gasolina en todo el mundo, que fue por ti, cuando sigues vendiéndola a un 50% más cara de como la vende Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque si López Obrador hoy, en verdad, estuviera ayudando a la economía mexicana, le hubiera quitado tantos impuestos que tiene, y hoy el precio de la gasolina estuviese en 10, 12 pesos, 8 pesos, 7 pesos. Pero no, no bajó el precio de la gasolina, no quitaste impuesto, al contrario, claro lo dijo el secretario de Hacienda. Dice el presidente López Obrador que este momento lo vamos a aprovechar para recaudar más impuesto. Así que fanático AMLover, te está robando a la vista. No bajó nada. Él no bajó nada. Y lo verás en unos meses que esto se recupere. Si es que se llega a recuperar el precio del petróleo, veremos quién tenía la razón. 11. Por traidor, al seguir agendas extranjeras y masónicas, al militarizar aeropuertos, hospitales y la construcción de bancos. Y sobre todo, por no servir al pueblo de México, sino servir a la agenda del Foro de Sao Paulo. 12. Yo te acuso por irresponsable al ser a nivel mundial reconocido como el peor mandatario del mundo en tu forma de enfrentar el COVID-19 y la economía, señores. Somos una vergüenza mundial y eso nos quedó claro desde hace mucho. Los diarios de Suiza, de Estados Unidos, de España, de Francia publican y se ríen de López Obrador, y no solo de él, sino que del pueblo de México. Y 13. Yo te acuso por charlatán al acabar con el Estado de Derecho, cerrando la certidumbre jurídica, ahuyentando inversiones en nuestro país, destruyendo la confianza de quienes generan empleos, como la cervecera en Mexicali, que eso nos costará la economía en los próximos meses y años. Ya verán, mexicanos. 14. Yo te acuso por mentiroso, al prometer ir en contra de la mafia del poder y darnos cuenta de que todos los delincuentes de sexenios anteriores gozan de cabal libertad. Y no solo de cabal libertad, sino de tu protección, López Obrador, y compartes la corrupción con ellos. 15. Yo te acuso, López Obrador, por pisotear la Constitución todos los días, con consultas ilegales, amañadas y decisiones dictatoriales de someter a todos los poderes, eliminando el espíritu de la República. Por eso y mucho más, yo te acuso, López Obrador, como el peor presidente de la historia. México y los mexicanos te van a cobrar muy caro esa factura de lo que hoy haces, López Obrador. Los mexicanos vamos a hacer que pagues por todos tus delitos, la crisis que enfrentarán. Los menos favorecidos y más pobres serán tu responsabilidad. Bien dicen que el socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Yo te acuso, López Obrador, en apoyo al ingeniero Gilberto Lozano y al Congreso Nacional Ciudadano. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y como dijo hace muchos años el presidente Kennedy, se puede engañar a todos poco tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. John F. Kennedy. Y eso exactamente es lo que está pasando contigo, López Obrador. Ya es muy poca gente que te queda. Gente con mucha ignorancia, con mucho resentimiento, con mucho odio, egoísta, envidiosa. Esa es la gente que aún te sigue. Pero los mexicanos pensantes, tenemos la obligación hoy de levantar la voz por ti, por tu familia, por tus hijos, por el futuro y por tus compatriotas mexicanos, por tu país. Hazlo. Te recuerdo, dale me gusta a esta información para que llegue a más personas. Comparte muchas veces este video. Y recuerda, ¡viva México! Dios nos bendiga y vamos a salir de esta.
así como hemos salido adelante muchas veces. Gracias, bendiciones, viva la libertad y nos vemos en la próxima.